¿Viste ingreso? En eso estoy. Ahora. Ahí. Gente. Van ingresando. Bienvenidos todos al taller de Ingeniería Civil. Vamos a comenzar. Me olvidé un pequeño detalle. Ahora sí. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío, fundada oficialmente en febrero de 1982, pero con tradición ingenieril desde 1969, actualmente es reconocida por la calidad de sus profesionales, quienes aportan al desarrollo tecnológico y científico de la región y del país, bajo el sello único que le otorga su trayectoria y calidad docente. Su quehacer, que orienta al cultivo, difusión y aplicación del conocimiento de las ciencias de la ingeniería y tecnología, El día de hoy se desarrollará el taller de Ingeniería Civil. En caso de dudas o consultas, lo pueden hacer a través del chat o activando su micrófono. Todos los talleres van a quedar guardados en el canal de YouTube Ingeniería UVB para que los puedan revisar cuando quieran. A continuación, los dejo con el equipo que los liderará en este taller el día de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la actividad. ¿Listo? Ya. Bienvenidos, chiquillas y chiquillos. Hoy día vamos a presentar lo que es el taller de Ingeniería Civil. Este taller es muy importante para que puedan aclarar todas sus dudas, todas sus consultas, y entren de lleno a la carrera si es que en verdad les gusta. Mi nombre es Piero Fulgeri, soy estudiante de la carrera, actualmente de cuarto año. Tengo 21 años y vivo en San Pedro de la Paz. Y ahora los dejo con el director de escuela, don Álvaro Suazo.
Hola, yo soy Álvaro Suazo, director de la Escuela de la Carrera de Ingeniería Civil. Les doy la más cordial bienvenida a esta instancia para poder conocer en qué consiste esta hermosa carrera. También tenemos a Ignacio Ortiz, vicepresidente del Centro de Alumnos de la Ingeniería Civil. Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Piero. Hola. Como decía Piero, soy Ignacio Ortiz, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Carrera. Y bueno, espero que saquen provecho al taller que van a realizar por parte de la facultad. Y cualquier duda o consulta que tengan, pregunten por el chat y ahí vamos a tratar de estar respondiéndole todo a todos. Ignacio va a ser el encargado del chat, así que importante, chiquillo. Esta es una instancia de preguntas, así que no hay pregunta absurda. Pregunten lo que ustedes quieran y nosotros vamos a estar atentos. Ya, vamos a empezar. Vamos a compartir. Bueno. La primera pregunta que yo creo que ustedes se harán. ¿De qué trata la carrera de Ingeniería Civil? ¿O qué es? Bueno, primeramente, bueno, disculpe, antes de empezar, dos cositas importantes. La primera, para los que no vieron el correo, no estuvieron atentos, si están desde el computador, pueden descargar la aplicación de Kahoot. La voy a dejar escrita en el chat. Porque vamos a jugar después, así que para que estén atentos. Y ahí ingresó alguien más, ahí sí. Y lo segundo es que estén muy atentos a la presentación y sean participativos, porque al final vamos a premiar a la persona que haya sido participativa y que además responda una respuesta correcta. Aquí más. Ahí está, ¿no? Ya, vale. Ya, entonces comenzamos, ahora sí. Bueno, primeramente les voy a dar como una definición formal de lo que es la carrera de Ingeniería Civil y después una visión más real, una visión mía, de un estudiante de Ingeniería Civil. Bueno, Ingeniería Civil es una carrera que prepara a sus estudiantes en diversas áreas, como estructuras, geotecnia, hidráulica, ambiental, infraestructura y transporte. Son varias áreas, no se preocupen, más adelante vamos a hablar de ellas. ¿Ya? Nuestro titulado podrá desempeñarse en cualquiera de ellas, por lo que su campo ocupacional es amplio. Como ingeniero civil, colaborará en mejorar el bienestar de la sociedad y facilitar el desarrollo del país. Se prepara a profesionales con excelencia académica, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento de la realidad regional y aptitud para el cambio. El perfil del estudiante es, bueno, tú tienes que ser motivado por estudiar Ingeniería Civil para servir a la sociedad, aportando bienestar a las personas y respetando el medio ambiente. También debes tener capacidad de comunicarte adecuadamente, integrar equipos, razonar con lógica y perseverar. Y por último, tener nociones de las ciencias básicas, matemáticas, química, física y biología. El perfil del egresado es de la Universidad de Biobío, es un profesional capaz de concebir, analizar, diseñar y gestionar obras civiles y de infraestructura, ya sean públicas o privadas, trabajando en forma asociativa y considerando el uso eficiente de recursos económicos, sociales y ambientales. El perfil de este egresado se sustenta en una sólida formación en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, conocimientos científicos y tecnológicos, tendientes a desarrollar competencias en el ámbito de la ingeniería civil. La formación se enriquece con valores tales como el respeto, responsabilidad, compromiso social, desarrollo de capacidades y liderazgo, que le permiten aportar de forma innovadora en el ámbito profesional. Bueno, todo esto es como más formal. Yo personalmente les cuento, yo antes de ingresar a esta carrera, yo estudié otra carrera,
De hecho, ingresé a Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Biobío. Y dentro de ella me di cuenta de que realmente no era lo que yo quería. Ustedes se podrían preguntar cuál es la diferencia. Sí, igual, como antes de ingresar, yo decía Ingeniería Civil Industrial, como matemática, cálculo, y no es tan así. Entonces adentro me pude dar cuenta que Ingeniería Civil era lo que realmente me gustaba. Yo en el colegio no era un alumno, digamos, excelente, de las primeras notas, ni mucho menos, pero sí me gustaba matemática, física. Entonces, estos dos ramos son como lo más importante en la carrera, los primeros 2 años, matemática y física, y ya después se van especializando y especificando los ramos. ¿Qué más contarles? No tengan miedo, yo sé que, bueno, a mí, por experiencia también, mi hermana estudió esta carrera y siempre me metía miedo, me decía que era difícil, que no estudiara esto, pero no es así, o sea, yo antes de, bueno, cuando se podía salir, salía harto, compartía con mis amigos y tenía tiempo para todo. Un consejo desde ya que les puedo dar es que optimicen el tiempo, porque es importante y el tiempo es lo único que no se puede recuperar, en el fondo. Profesor, no sé si algo más que añadir acerca de la carrera. No, bueno, esta carrera es relevante porque las obras que nosotros tratamos buscan beneficiar directo o indirectamente a la comunidad. Cuando nosotros tenemos que desarrollar un camino, eso va a facilitar a las personas que se puedan desplazar de forma más rápida y más segura, ¿ya? Y eso también contribuye indirectamente a través del desarrollo productivo de la región y del país, ¿ya? Hay muchas obras que el beneficio directo, digamos que a veces cuando uno le toca ir a terreno, la gente dice cuándo nos van a construir el puente, cuándo van a mejorar el camino, porque son necesidades que ellos tienen que solucionar y nosotros somos los profesionales que colaboramos en ese tipo de soluciones. Chiquillos, importante, chiquillos y chiquillas, todas las dudas, consultas, por favor, váyanlas haciendo en el chat. Yo por lo mismo entré a una carrera que no era la mía, entonces es importante que hagan todas sus dudas y todas sus consultas en el chat, o también por micrófono, si gustan. Bueno, ahora pasamos a... ¿cuántos años son? Preguntan. Son 11 semestres en total. Ahí, Ignacio, muchas gracias. Ya, bueno, confusión en ingeniería civil. Diferencias con arquitectura, con construcción, si acaso es plan común. Bueno, partiendo con arquitectura, muy, muy simple. Básicamente, la gran diferencia que hay es, tomen este ejemplo, imagínense una naranja. La cáscara de la naranja vendría siendo la arquitectura, y todo lo que está dentro, lo que sostiene esta estructura de una naranja, vendría siendo la ingeniería civil. ¿Qué quiere decir esto? Que el arquitecto es mucho más del diseño de una construcción, en cambio la ingeniería civil es mucho más relación con el cálculo de la construcción. ¿Qué más? Arquitectura es... mucho más como una carrera artística, así por decirlo, o más creativa. En cambio, ingeniería civil es mucho más matemática y mucho más lógico. Con construcción también, la principal diferencia es que, bueno, además que construcción dura 10 semestres y ingeniería civil dura 11, ingeniería en construcción te asegura un trabajo netamente en construcción. En cambio, un ingeniero civil puede trabajar en construcción, pero como puede trabajar en muchos ámbitos más, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero sí. Preguntan en el chat, Benjamín, si es lo mismo que ingeniería civil en obras civiles. No sé si tú lo puedes responder, profesor Sosa. Profe, sí. Sí.
No, bueno, las diferencias son matices. Lo que pasa es que como ingeniería civil viene a veces la confusión de cómo existen ingenierías civiles con distintos apellidos. Ahí genera confusión. Entonces, para evitar esa confusión, muchas veces a esta carrera le dicen ingeniería civil, lo cual en rigor no es correcto, o ingeniería civil en obras civiles para poner el acento. Desde el punto de vista práctico, hay algunas asignaturas un poco más en el área de gestión del transporte que harían un poco la diferencia entre ingeniería civil y ingeniería en obras civiles. Pero en general el concepto de civil en algo más es un concepto que se usa en general solamente en Chile, porque a nivel internacional están los ingenieros mecánicos, los ingenieros químicos como tales, y no son civiles químicos ni civiles, porque ingeniería civil internacionalmente es la carrera que se dedica al ámbito de las obras de infraestructura, ¿sí? Y tanto desde las etapas de concepción, diseño, tanto como la construcción y mantención de ese tipo de obra. Y en ese sentido, digamos, también está la posibilidad de que al estar acreditada la universidad, está la posibilidad de que ustedes puedan ejercer en países que tengan convenio con el país, con Chile, y por lo tanto, a través de eso también no se genera confusión. Pero en la práctica, digamos, como nombre entre ingeniería civil y ingeniería civil en obras civiles, son algunos matices, básicamente algunos detalles de la malla, pero para mí no son tan sustanciales, a diferencia, sí, de hablar de una ingeniería civil en industrial o eléctrica, sí, ahí hay diferencias. Sí. Gracias, profe. Y por último, una consulta igual que salía mucho era si es plan común. No es plan común, tú ingresas a la carrera, ingresas de lleno a lo que es ingeniería civil, estás con tus compañeros desde el día uno, no tienes que estar con compañeros de otras carreras, desde cero te inicias lazos con tus compañeros. Y bueno, en nuestra universidad está el programa de bachillerato en ciencias, que podría ser como más parecido a un plan común, donde tú ingresas, son 2 años, y estudias las ciencias básicas, y después ya te especificas y te vas por el camino en la carrera que tú quieras elegir. Bueno, otra pregunta también, que no está aquí, acerca de la diferencia entre ejecución y civil. Básicamente la respuesta es, un ingeniero civil de cierta forma crea y un ingeniero de ejecución ejecuta, la palabra lo dice. Es eso básicamente. No sé si en el chat hay alguna otra consulta en eso. No, pero ya. Vayan consultando nomás, chiquillos, con confianza, no tengan miedo. Ya, seguimos. Entonces, ok. ¿Dónde trabaja un ingeniero civil? Bueno, esta pregunta tiene una respuesta bastante extensa, debido a que el campo ocupacional de un ingeniero civil es bastante grande. Como pueden ver, tenemos 3 grandes áreas, ramas, lineamientos de la carrera, que son estructuras y geotecnia, hidráulica y ambiental, infraestructura y transporte. Bueno, la primera, estructuras, todo lo que sea estructura que nosotros podamos ver, casa, edificios, supermercados, aeropuertos, como se podrán imaginar, en un amplio gama de campo laboral. Bueno, la geotecnia es todo lo que tenga que ver con el suelo, el estudio de suelo para futuras obras civiles. Hidráulica y ambiental, todo lo que tenga que ver con el agua, canales, sistema de alcantarillado. Y por último, infraestructura y transporte, carreteras, vías, aéreas, terrestres, etc. Profe, no sé si algo más que añadir. Sí, un poco poner acento un poco que ya que se ha consultado un poco con construcción y civil. Por ejemplo, la carrera de arquitectura y construcción, ellos están autorizados a hacer cálculo de los diseños de distribución
de agua potable y alcantarillado dentro de un domicilio. Sin embargo, para hacer todo lo que son los diseños en las redes públicas, ahí solamente el ingeniero civil es el que puede estar a cargo de la captación del agua, el tratamiento, la distribución del agua potable, y como la captación también de agua servida o aguas para riego también. Gracias, profe. Bueno, también más en profundidad, por el área del transporte, anoté aquí algunos ejemplos, como pueden ser aeropuertos, autovías, carreteras, vías férreas, puertos, puentes también, y redes de transporte urbano. Obras hidráulicas como alcantarillado, canales de agua potable, de navegación, centrales hidroeléctricas, presas, represas, muelles, etc. Ya. ¿Hasta por ahí todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay una consulta ahí en el chat? Ay, profe, nos preguntan, ¿ingeniería civil es un trabajo más de oficina o de terreno, digamos? Están las dos opciones. Depende a qué área en particular se vaya a dedicar el ingeniero. Puede ser un poco más de oficina, digamos, pero siempre, por mucho que sea alguien orientado más a la oficina, tiene que ir a terreno porque tiene que conocer el lugar donde se va a implementar la obra y por lo tanto no puede hacerlo solamente en papel. Tiene que conocer muy bien el terreno, tener algún contacto con la comunidad y ver todos esos aspectos. Ahora, lo que ya van a estar operando a nivel de construcción, ellos sí van a estar muchísimo más en terreno y mucho menos en oficina. Gracias, profe. Ya, no hay ninguna otra consulta, porque vamos a ir al Kahoot. Ahí creo que hay otra. Dice, ¿se puede decir que un ingeniero civil trabaja de la mano con un arquitecto? Ahí en general depende del tipo de obra, porque cuando hablamos de la construcción de un edificio, efectivamente ahí vamos a trabajar el arquitecto viendo la funcionalidad, la estética del edificio, y el ingeniero civil asegurando que resista adecuadamente, que cuando algún sismo no se vaya a caer, y con las redes de distribución de agua, etcétera, funcionando bien. Pero en obras como en un camino, ahí no participa en general el arquitecto, ahí trabajan solo ingenieros, constructores y otros especialistas, pero no arquitectos. Profe, también Matías Espinosa nos pregunta, ¿se podría trabajar solo en obras industriales? ¿La carrera nos prepararía para eso? Aparte de las obras de puentes, edificios, etcétera. Sí, hay muchos alumnos que trabajan a nivel de la minería, desarrollando infraestructura para la minería, o a nivel, digamos, de industria, todo lo que son la construcción de pavimentos para circulación de camiones, de radieres, de galpones para almacenamiento de productos o uso de instalaciones, con puentes grúa también para la operación, digamos, de los procesos asociados. Ahí hay que, cada vez que una empresa necesite ampliarse o solucionar algún problema, va a tener que recurrir a un ingeniero civil. Si bien a lo mejor la esencia de la industria puede estar en otra profesión. Bastián dice, terrible amplio lo que puede hacer un ingeniero civil, claro. Sí, bastante. Ya. ¿No hay más consultas antes de irnos a jugar? Bueno, igual pueden estar preguntando todo el rato, chiquillos. No, si le hacen una pregunta, recuerden que vamos a premiar. Bueno, ahora el premio tiene que ver más ahora con lo que vamos a jugar, para hacerlo más didáctico esto. Vamos a irnos a Kahoot. Aquí voy a dejar de presentar un poco. Ya. ¿Quiero? Sí. Se escucha muy fuerte, pero no se ve. Ya, no, sí, ahora el tiro.
que voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Ya, ¿ahí sí? Sí, ahí sí se ve. Sí. Bueno, los que no hayan jugado Kahoot antes, lo ideal es hacerlo desde la aplicación del teléfono. Bueno, ahí ingresó alguien. Importante que ingresen con su nombre, por favor. Y ingresan el PIN y listo. Esperamos unos minutos. Ahí están ingresando. Muy bien, Estefanía. Profesor Álvaro, usted no puede jugar porque va a saber todas las respuestas. Yo no estoy decidido, así que no puedo jugar. Quiero a todos, ¿eh? A todos. Vamos a premiar al final. Es una polera totalmente personalizada para ustedes con nuestra mascota, que se me olvidó mencionar, que es el zorro que pudieron ver en la presentación. Y totalmente personalizada, así que... Quien no haya descargado la aplicación, chicos, se puede ingresar desde la página web. Yo ingresé así, no hay ningún problema, para que sí. La tengan en consideración. Sí, también. Desde la página web, ahí sale, kahoot.it. Ya van 16. Lo otro como recomendación es que no dejen que su teléfono se bloquee, sino se les va a salir la aplicación del juego. También. Camilo, Valentina, vamos. Quedan poquitos. Vamos a esperar un poquito más y empezamos a darle caña. Bueno, la idea a través de este juego puedan conocer un poco más de la carrera. Claro. Son preguntas, tranquilos, son preguntas básicas, como más para saber de, por ejemplo, no voy a dar ningún ejemplo, sino... De una manera a buscar esto. Pero son preguntas simples y quiero destacar, dejar en claro al final, la última pregunta es un video que vamos a ver, no son más de 2 minutos, del Puente Caucau, que vamos a analizarlo al final, junto al profesor Álvaro, y comentar un poquito acerca de él. Ya creo que no nadie más, vamos a comenzar. Para el que no sepa, bastante simple, sale la pregunta y salen verdadero y falso o alternativa. Tienen que pinchar una de ellas. Y mientras más rápido, más puntos hacen, así que atentos. ¿Ya? Comenzamos en 3, 2, 1. La primera pregunta dice, ¿la Facultad de Ingeniería contempla 7 carreras, 8 carreras, 9 carreras o 10 carreras? Van 7 respuestas, 8, 9. Estefanía, tú... Bueno, vamos a dejarte ahí. Vamos, ¿contesto o no contesto, vieron? ¿Qué hago? Ya, bueno. Pero no voy a obtener el premio, ¿ya? Ok. 2, 1, tiempo. Ya están todas las respuestas. Voy a bajar la música. Ya, a ver, la mayoría acertó, así que estamos bien. Vamos a ver quién acertó más rápido. Muy bien, Sebastián, va primero. Benjamín, Alex, Joshua y Karen. Ya, sigamos con la segunda pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La Universidad del Bío Bío se fundó en 1947? Vamos a ver. 73 años, harto. 16, faltan 3. Recuerden que es tiempo. Ya, estamos todos. Somos 19, ¿cierto? Ahí está. 13 aciertos, 7 falsos. La Universidad del Bío Bío se fundó en 1947. Benjamín Merino va ganando. Muy bien. Alex de Ochoa, Juan Bastián. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la carrera de ingeniería civil? Ojo, esta la mencionamos, así que no pueden fallar. La mencionamos en delante, así que si alguien la tiene mala, ¡ay! Me enojo. Ah. Ya, muy bien. La mayoría estuvo correcta.
Sigue puntero Benjamín, Alex, Joshua, Juan y Bastián. Cuarta pregunta. ¿Cuánto cuesta la carrera de Ingeniería Civil? Esta puede ser un poco más complicada. Faltan 3, 2, 1 y estamos. Ya bien, oye, van bien, ¿eh? Bien chiquillos y chiquillas, muy bien. La mayoría ha respondido correctamente. Tuvimos un adelantamiento ahí. Alex, muy bien Alex, ya. ¿Verdadero o falso? Ingeniería Civil es la mejor carrera. Aquí el que se equivoca, lo saco. De verdad que lo saco del... ¿Ya estás listo, creo? Sí, está listo. ¿Uno? Muy bien, no, excelente. Ya, y ahora atento, chiquillo, vamos a... Pónganle volumen ahí al computador, vamos a ver el video del Puente Caucao. Y después el profe nos va a hablar un poquito de qué es lo que pasó ahí. ¿Quién va primero? Alex, retomo Alex. Alex, Benja, Moisés, Camilo y Joaquín. Ya. Atentos. El centro de la ciudad. Después, ¿cuál fue la falla según el 28º Juzgado Civil de Santiago? Bueno, hubo errores en el diseño del sistema de levante, específicamente una falla del vástago o de uno de los cilindros del sistema mecánico, ahí en el brazo sur del puente, que impedía que se levantara. De esta forma se establece que el problema es de diseño y no de construcción. Ahora la pregunta es, ¿quién se encargó de ese mal diseño? Según los tribunales, es el Estado, quien en el año 2007, bajo el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, adjudicó el diseño, el cálculo de ingeniería y también el método de construcción del puente. Y es por eso que, según la justicia, el fisco deberá pagar 1,2 millones de dólares a la empresa que lo construyó, todo por incumplimiento de contrato. Si buscáramos ejemplos de lo que nos avergüenza como chilenos, sin duda en la lista estaría el Puente Caucau. Prometía ser el primer puente basculante del país, un ejemplo de la ingeniería en Chile, un orgullo para Valdivia, y terminó en Discovery Channel en el programa Horrores de Cálculo en 2015. Según las noticias, hay un puente levadizo en Sudamérica construido al revés. Y es que la historia de las fallas que ha tenido el Caucau era digna de contar al mundo, un puente que debía elevarse para dejar pasar a las embarcaciones, y que como primer error le habían instalado los brazos al revés. Mas un valdiviano se avergonzó de su ciudad. Ridículo, el puente, ahora hacer el puente Cuacuán. Nos deja muy mal parado a todos los valdivianos. Una burla, tanto para Valdivia, para todos los valdivianos, para la región y también a nivel país. Primera falla que fue corregida mientras descubrieron que el topógrafo que trabajaba en el puente era falso y había aprendido todo por internet. Después fallaron las rótulas de elevación y luego un pistón del brazo izquierdo tenía un problema irreparable. ¿Quién asumió la culpa? Nadie. El puente se diseñó en el primer periodo de la expresidenta Michelle Bachelet. La primera piedra se puso en 2011 con Piñera al mando. La primera falla ocurrió con Bachelet de vuelta y así. Más de una vez se han tirado la pelota entre todos. Ya. Esperemos que respondan todos. Ya tenemos varias respuestas. Y después comentamos un poquito. Ay, muy bien, chiquillos y chiquillas. Muy bien. Creo que la mayoría respondió bien. Vamos a ver quién es el ganador. Alex, un aplauso virtual, por favor. A ver si tenemos las reacciones. Ah, no tengo. ¿Por qué no tengo? Ya, a ver, un aplauso para Alex. Ahí está. Gracias, Estefanía. profesor, ¿nos puede comentar un poquito de qué pasó ahí con el Puente Caucau? Pasaron muchas cosas. Es una historia larga. Pero en resumen, bueno, ahí se mencionó que hubo un problema con un topógrafo porque en este caso, en este tipo de obras grandes, los profesionales que tienen que desarrollar ciertas actividades tienen que ser titulados, y es importante que el ingeniero que va a estar a cargo tenga que tener el título de ingeniero civil, el constructor que va a hacer su labor también tenga el título correspondiente, y el topógrafo, ya que se asegura, digamos, que los niveles en los cuales se va a implementar la infraestructura
también tenga todos los conocimientos para poder desempeñarse. Y en este caso nosotros como ingenieros tenemos que también saber interactuar con el resto de los profesionales en la ingeniería. Y en este caso, al no tener los conocimientos, ya hubo algunos errores iniciales, porque no haya sido tan grave, pero igual no se estaba cumpliendo algunas exigencias de tipo legal. Y esa parte era, sí, el problema de la empresa, porque fue la empresa la que contrató y la exigencia de que tenía que ser un titulado la tenía el ministerio en su tiempo. Y después hubo los errores, digamos, de diseño y de construcción, porque la parte de cuando se llegó a instalar los brazos y si se instalaron al revés, es un problema constructivo que inicialmente es responsabilidad de la empresa, pero una vez que los fiscalizadores del Ministerio de Obras Públicas hicieron recepción de eso, pasan a ser responsables también de la misma obra. Y por lo tanto ahí esa parte también es problema constructivo. O sea, si la empresa lo hubiera instalado al revés y los fiscalizadores se hubieran dado cuenta a tiempo, efectivamente sería responsabilidad de la empresa y no del Estado. Pero como en este caso, al validarse, ya pasa a ser también entonces responsable principal el mismo Estado. Y es un poco lo que a través de la justicia se determinó que finalmente, por mucho que el error original, tanto del diseño como la instalación al revés de los brazos, pudo haber estado en la empresa, fue validado por el ministerio y al estar validado, el ministerio entonces es el que se hace responsable y el que entonces pasa a ser el culpable principal, claro. No el único. Claro. Principal porque en teoría todos se equivocaron. Sí. Ya. ¿Seguimos jugando, no, chiquillo? ¿Qué opinan? Les tenemos aquí otra sorpresa. Vamos a jugar al famoso pasapalabra. Ahí tenemos el chat, parece. Quiere ganar, está bien. Sí, quiero ganar. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Alex Benjamerino y Moisés Venega. Esos fueron los que ganaron, así que atentos ahí. Ya. Vamos a jugar al pasapalabra. Ya. Entonces, muy simple. Yo voy leyendo como Julián. Y ustedes en el chat, idealmente en el chat, porque por micrófono se puede generar conflicto. Entonces, el primero que responde en el chat, ahí un aplauso, no sé, alguna mención. ¿Ya? Recuerden que tenemos una polera. Sean participativos. Ah. Ya, entonces, comenzamos. Vamos a ver quién es el próximo, Nicolás Gavilán. Ya, empieza por A. Metal muy duro, hecho con hierro y carbono. Fernanda, acaba de responder. ¿Qué dice? Acero. Acero será acero, ¿no? Vamos a comprobar. Correcto. Empieza por la B. Dibujo, esquema, trazado solo en sus líneas principales, antes de ejecutar una obra. Alejandro. Chuta, va rabia el chat, parece. A mí me aparece Karen Martínez primero. ¿Y a qué dice? Boceto. Boceto, sí. Vamos a ver. Correcto. Con la C, acto y resultado de construir una cosa. Acto y resultado de construir una cosa. No la busquen en internet, ¿ah? ¿Eh? Alexandra, muy bien. Alexandra. Dice construcción. Vamos a ver. Correcto. Empieza por la D. Acción de demoler elementos de concreto y asfalto. Acción, demolición. ¿Quién ahí? Uy, se me perdió. Pasa muy rápido. Joshua, sí. Joshua, empieza por la E. Obra construcción grande, de mayor tamaño que una casa, en la cual habitan distintas familias, o hay oficinas, o comercios, etc. Edificio, dicen por ahí. Alexandra, edificio. Alexandra, muy bien. Empieza por la F. Grieta que se produce en un objeto. Fisura. Fernanda, creo. No alcanza a leer. Sí, Fernanda. Muy bien, Fernanda.
Empieza por la G, piedra machacada que se emplea para hacer hormigón, para cubrir y allanar suelos. Y dice ahí gravilla, grava, bien. Gravilla, dijeron. Granito dijeron al principio. Sí, también. Muy bien. Empieza por la H, mezcla hecha con piedras pequeñas, cemento, arena y bien húmedos que se emplea en la construcción de hormigón. Oye, quedan rápidos los chiquillos, ¿eh? Muy bien. Empieza por la I, profesión que trata de la aplicación de conocimientos científicos. Fernando. Ingeniería. Muy bien. Ingeniería. Empieza por la J, persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o actividades. El puro jefe, ¿no? Jefe. El boss. Contiene la K. Está un poquito más difícil. Ley que sirve para elaborar estudios sobre los casos de estiramiento longitudinal. ¿Kirchhoff? No. No. Tiene que ver con la elasticidad. Hub. Muy Hub. Bien. Es Alexandra. Muy bien, Alexandra. Muy, ¿listo? Muy seca, Alexandra. Sí, ha dicho varias. Creo que está siendo nominada para el... Ya. Empieza por la L, piedra fabricada con arcilla cocida, generalmente en forma de bloque y que se utiliza para construir paredes. Ladrillo. Ocho, ladrillo. Ladrillo, correcto. Empieza por la M, pared gruesa, en especial la pared exterior de un edificio u otra construcción que limita su perímetro. Muro, muralla, muro. A ver, correcto. Empieza por la N, instrumento que emplean generalmente los albañiles para averiguar si una superficie está bien horizontal o vertical. Nivel, muy bien. Karen, creo que era. Karen. Karen. Empieza por la O, cualquier edificio público o privado en la que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería. Obra. Oye. Fernanda. Son cabos estos cabros. Me empieza por la B, superficie llana y lisa, que se pone sobre el piso de las calles y carreteras para que se pueda circular por ellas. No, nadie la adivinaba. Pavimento, muy bien. Alexander. Pavimento. Contiene la Q, ojo, contiene la Q. Pared delgada que sirve para separar espacios o habitaciones. Está un poquito más difícil. Pique, muy bien. Empieza por la R, fuerza con la que se pone un cuerpo a otro que actúa sobre él. ¿José? No. No. Bueno, podría haber sido Rose, en verdad, sí, pero no es Rose. Resistencia, muy bien. Con la S, observar o revisar un trabajo que realiza otro para verificar que lo esté haciendo correctamente. Supervisar, muy bien. Fernanda, supervisor. Fernanda León, correcto. Empieza por la T. Conducto que cumple la función de transportar agua. Tubo, muy bien. Fernanda de nuevo. Muy bien. Tubo. Contiene la U. Ojo, construcción que se hace sobre los ríos. Yacolén. Muy bien. Puente. Tan rápido los cabros y vieja. Empieza por la B. Ve corta, pieza de madera, hormigón o metal, viga. ¡Ay, qué rabia! Fernanda. Oh, se me perdió. Fernanda León, ¿cierto? Ya, este es un regalo. Water. Muy bien. Very good. Contiene la X, acción de abrir hoyos, zanjas, pozos, galerías subterráneas. Excavar. No es preciso. Porque es la acción. Excavación, muy bien. Yocho creo que era. Y, lugar donde se encuentra de forma natural rocas, minerales fósiles o restos arqueológicos. Yacimiento, muy bien. Yacimiento. Y la última, finalmente, por la Z. Hueco o canal largo. Y estrecho, que se hace en la tierra para conducir agua, echar los cimientos. Jaja, no sé, dicen zanja, muy bien. Zanja, bien, Fernanda.
Ya, ahí estamos todos. Un fuerte aplauso para todos los que participaron. Ay, no puedo hacer ahí. No, verdad, aquí. Muchas gracias a todos por participar. No traje la musiquita, pero... Qué terrible. Ya, y ahora... ¿Qué hay una pregunta aquí en el chat? Sí. Del celo es muy difícil. Ah, bueno. Vamos a tenerlo en consideración para elegir a la persona. Ya. ¿Por qué ingeniería civil en la UBB? Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? Las mujeres sacaron la cara en el rosco, pero... Sí, en el Kahoot quedaron un poquito atrás, pero en el paso a hablar a remontar, así que muy bien, chique. Soy ceja, ya. Bueno, aquí esta pregunta yo podría... es ingeniera. Ya. Yo en esta pregunta yo podría darle muchos datos, como por ejemplo que ingeniería civil lleva más de 26 años de experiencia en la Universidad del Biobío, con más de 900 titulados trabajando a lo largo del país, con posibilidades de irse de intercambio. Yo personalmente, bueno, me quería ir este año, por temas de pandemia obviamente, no pude, voy a ver si el próximo año me motivo, pero existen muchas, yo tenía opciones para Estados Unidos, España, México, Alemania, y bueno... Latinoamérica igual. Sí, Latinoamérica igual, dentro de Chile, becas de nacionales. ¿Qué más? Una malla curricular, un plan de estudios actualizado, totalmente actualizado e innovador. Pero yo principalmente lo que me gustaría destacar de esta universidad, a diferencia de otras, es el ambiente que hay en ella. Ya sea alumno con alumno, alumno tutor, nosotros tenemos un programa de tutores en la universidad, en donde una especie de apadrinamiento. Bueno, Ignacio también es tutor, y con los profesores, que es, yo creo que lo que más recalco y lo más importante, porque a ti los profesores te dan la seguridad de que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes ir con ellos, ellos están muy dispuestos a ayudarte, y más que nada, el ambiente en sí, en general. Bueno, la U tiene hartos espacios, más de 20 ramas deportivas. Yo pertenezco a la rama de fútbol y de futsal, y se crean lazos, créanme, que bastante buenos e importantes. Y esa es como mi visión, digamos, personal. Ahora, bueno, además, la carrera de ingeniería civil tiene muchos laboratorios en la U. Laboratorios de suelos, de materiales, de hidráulica, y que son, digamos, de gran prestigio dentro de la región. Profe, no sé si algo se me escapa. No, bueno, también, además de las actividades deportivas, también hay muchas actividades extraprogramáticas, teatro, control, óleo, etc. Y también grupos de robótica, o se incentiva, digamos, si ustedes quieren conformar grupos o participar en el centro estudiante, también, digamos, se les anima a eso, para que no sea solo estudio, que igual ahí ponemos hincapié en que ustedes aprendan lo que corresponda, pero también puedan desarrollarse como personas. Ya. ¿Preguntan en el chat? Sí. Hay informática, sí, también. Hay sí. Ejecución y civil informática. Sí. Ya. ¿No hay más consultas? Estamos ya... Sí, pregunta. Está adscrita la gratuidad porque la universidad está acreditada por 5 años desde el año pasado.
¿Qué puntaje se necesita para ingresar a la carrera? 557 era el mínimo, el corte. Sí, 557, sí, ese era el puntaje corte del año pasado. Sí, eso puede variar de un año a otro, digamos, porque a los años anteriores había bordeado los 620, y el año pasado bajó, pero ahora pude mantenerse bajo, puede ser un poco, y en general teniendo ya el puntaje mínimo, que me parece que son 450, podrían ya estar postulando. Sí. Aquí lo tengo, lo voy a dejar anotado en el chat. Sí, este año fue menor el puntaje de corte y eso varía de un año a otro. 500. En cuanto a las diferencias con ingeniería química, la ingeniería química se dedica más a los procesos y donde de alguna forma podemos interactuar un poco más es a nivel de las plantas de tratamiento a veces de agua servida, en que ahí hay un proceso que es bioquímico y que como característica, digamos, podemos trabajarla nosotros, quizás más desde el punto de vista constructivo o operación, desde el punto de vista de tener un servicio sanitario, y el químico lo ve más desde el punto de vista del proceso, y ahí, por lo tanto, se pueden ir complementando. Y también alguna industria de tipo química, la parte operativa la desarrollan los ingenieros químicos, pero la parte de infraestructura, de los equipamientos que van a sostener los procesos, es de responsabilidad del ingeniero civil. Pregunta igual, ¿diferencias con civil industrial? Sí, ahí también hay diferencias. Los industriales se encargan más de la gestión, de los procesos a nivel de industria. En este caso, nosotros algo de eso vemos, pero más aplicado a procesos constructivos, que son más particulares. Pero toda la industria que requiere infraestructura va a tener que estar a cargo de un ingeniero civil. Entonces, depende en qué etapa se quiera aportar. En particular, en la etapa de proyectos, a lo mejor de logística y transporte, ahí a veces tienden a competir un poco, ¿eh? Pero en general los campos son distintos. El porcentaje de egreso actualmente ingresan entre 80 y 100, y los últimos años están saliendo entre 70 y 80, así que en ese sentido es alto. Ahí pueden ver, chiquillos, las vacantes, las ponderaciones y el primer y último seleccionado. Recordarles también que toda esta información y mucha más está en nuestro Instagram de @ingenieriaVB, donde pueden ir a visitar, y no solamente de ingeniería civil, sino que todos los días vamos a estar subiendo de las distintas carreras de la Facultad de Ingeniería. Estefanía, me devuelves el papel. Eso, gracias. Okay. No sé, bueno, sí, después vamos a revisar si hay más consultas. Pero vamos a llegar al momento clave. Vamos a hacer una pregunta bastante pilla. Con respecto, y el que adivine y además haya sido participativo, se va a ganar una polera, ¿ya? Así que, la siguiente pregunta. ¿Cuántas caritas de zorro hubieron en la presentación? Cabe destacar que estas son las caritas de zorro, las pequeñas, no el monito de la izquierda. Vamos a ver cuánto responden. 3, 9, 7, 1, 5... 6. Alexandra, 6. Ya dijeron la respuesta. Es 6. A ver, vamos a ver el chat. ¿Quién fue la primera? Karen Martínez. Karen Martínez. Estefanía, ¿estás ahí? Dímela. ¿Tú encuentras que Karen fue participativa?
Yo vi más a Fernanda. No sé, ahí a lo mejor podemos pasarle el poder al director de escuela, si nos puede ayudar a discernir. También está Alexandra, que también participó harto. O no sé si la escuela tendrá a lo mejor algo más que podamos ¿algún lapicito? Sortear después, cuando ya volvamos a la universidad. Sí, podemos tomar los datos, digamos, para igual valorar, digamos. Bueno, oye, el reconocimiento a todos por la participación activa, y obviamente no todos pueden ganar, digamos, pero vamos a hacer el esfuerzo, digamos, de... Oye, yo creo que me dicen que Alexandra ganó el Kahoot, así sí. Y participó harto además de pasapalabra, así que yo le daría la polera a ella. ¿Qué opinas tú, Estefanía? Bueno, también hizo correcta la última pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Si ustedes están de acuerdo, ustedes son los que mandan aquí en Sayer, así que... Ignacio, ¿qué opinas tú? Sí, yo opino lo mismo. Sí, igual hay que verlo más desde el punto de vista general, y Alexandra ganó el Kahoot y también fue bastante participativa en el Rosco, y también quizás no ganó en la parte de acertarle al número de caritas, pero... O sea, dijo el número, solo que... La achuntó, solamente que no fue la primera. Fue lo único, pero la achuntó. Así que igual, desde mi punto de vista, igual... Premiamos la participación. Sí. Entonces, felicitaciones. Después nos vamos a comunicar con Alexandra Carrasco. Voy a seguir. Oye, el regalo solo va si se inscribe en la carrera. la condición. Piero, yo igual consideraría, bueno, Alexandra se gana la polera, pero a Fernanda y a Karen, si es que de la escuela puede haber algo, si no de parte de la facultad, vamos a ver qué podemos darles por la participación y por haberle adjuntado todo ya de las actividades, ¿ya? Así que igual nos vamos a poner en contacto. Consideren darnos un poquito de tiempo, sí, porque tenemos que volver a la universidad para poder sacar las cosas. Y estamos todavía desde las casas. Pero sí, vamos, Alexandra, por favor, nos puedes enviar tu correo. Piero lo va a guardar. Y así te contactamos para saber las tallas y todo de tu política. Y bueno, y Fernanda también, y Karen, mándenos sus correos para tenerlas en consideración. Si se me olvida, el culpable es el Piero, de que no me acuerdo. Ya. Sí, envíalo por el chat nomás. Había una pregunta que hizo Sebastián Carrasco. De la cantidad de estudiantes egresados, ¿cuántos consiguen trabajo en su primer año? Eso depende. La condición actual en realidad distorsiona un poco los resultados, porque se han estado perdiendo más empleo y por lo tanto los egresados les ha estado costando más encontrar empleo. Pero en general eso es más o menos... similar, debería ser del orden de un 80%. Pero depende mucho del ciclo económico, porque en algunos momentos, más o menos 2011, había alta actividad minera, se requerían hartos egresados, algunos casi ni alcanzaban a terminar y ya se iban a trabajar. Y después, ahora, digamos, con la condición, está costando un poco más, pero las mismas medidas de reactivación económica consideran desarrollo de infraestructura, y por lo tanto a través de eso también va a haber posibilidades de tener empleo, y de aquí hasta que ustedes egresen eso ya va a haber cambiado. Así que por ese lado la empleabilidad de la carrera en esta universidad no es tan distinto a lo que tienen en otras universidades, y eso va a ir dependiendo también de... Bueno, en este caso, la nueva malla, bueno, ya tiene su año, considera, digamos, la realización de dos prácticas, y de alguna forma ustedes hacen el ejercicio de encontrar, digamos, trabajo y tener contacto como para poder también después quedar trabajando en esos lugares. El porcentaje es
un 75,6% de empleabilidad. Profe, también preguntan, ¿qué posgrado tiene la carrera? Sí. Bueno, posgrado, hay nivel de facultad, en este caso hay un magíster en ingeniería industrial y el doctorado, digamos, de procesos y materiales sustentables. Y en particular, bueno, estamos diseñando un programa de posgrado específicamente para ingeniería civil, pero eso tiene su tiempo, digamos, a lo mejor cuando ustedes lleguen a último año, porque ya esté partiendo. Pero sí, a nivel de departamento relacionado con la carrera, sí se ofrecen diplomados, cursos de perfeccionamiento en el ámbito de construcción, de metodología BIM o de ingeniería sanitaria y ambiental. Perfecto. Me parece que no hay más preguntas. Estefanía. ¿Estamos? ¿Te paso el host? Ok. Ningún problema, aquí estoy. Si puedes dejar de compartir pantalla, Piro, para poder verlo a todos más grandes. Bueno, chicos, no sé si a alguno le quedará alguna consulta en el tintero antes de que cerremos el taller. También quedan todos invitados a la Junta Online. La primera semana de noviembre, Civil la tiene el 3, si no me equivoco. El 3 de noviembre a las 3 de la tarde, donde va a haber un conversatorio con el director de escuela, con diferentes alumnos, esperemos también puedan participar exalumnos, donde puedan conversar de las experiencias de cómo es estudiar ingeniería civil, pero ya más en detalle y puedan distender un poco más la conversación. Así que no se lo pierdan, la invitación les va a llegar a su correo, al igual que la invitación para este taller. Ahí dejo anotado, Piero, la actividad. Muchas gracias por su participación y muchas gracias también a la escuela por hacer este maravilloso taller y podamos seguir resolviendo sus dudas a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, tanto de la facultad o de la misma escuela. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao, chiquillos. Gracias a todos por venir. Chao a todos, todas. Los esperamos. No, de nada. Vienen en la prueba para que puedan estar con nosotros el próximo año. Exacto. Sí, con todo en la prueba, chiquillos. Que les vaya bien. Les vaya súper. Chao, chao.